Muy bien, y pasamos para el bloque de Functional Pump Conditioning. Tal vez te has dado cuenta que no tengo zapatillas, pero traje la ropa, pero me olvidé de traer las zapatillas para grabar, así que lo grabaré así. Muy bien, en el Functional Pump Conditioning vamos a hacer 3 rondas, ¿ok? En estas 3 rondas tenemos, empezamos con 400 metros corriendo. Aproximadamente nos va a tomar 2 minutos a 2 minutos 30 realizarlo. Entonces, si no tienes espacio para correr, lo puedes reemplazar con cualquier máquina de cardio que tengas, que puede ser bicicleta, remadora, elíptica, salto de soga, puedes hacer jumping jack 30 segundos, luego 30 segundos más salto de soga, luego 30 segundos de trote en el lugar o de high knees, ¿sí? Hasta completar 2 minutos a 2 minutos 30 de cardio. Luego vas a hacer 20 crush grip floor press con una mancuerna. Ahí abajo yo te pongo los pesos, ¿sí? L3, L2 y L1. Tú te fijas cuál es la que te funciona, que te cueste, por supuesto. Y vamos a hacer 20 repeticiones. Fíjense, esto es agarre cross grip. Estoy acá, empujo, 1, 2, 3. Completo las 20 repeticiones. Y luego voy a hacer 20 repeticiones de plank walks. Esto es, me pongo en posición de high plank y voy. Hago acá, ahí va 1, 2, 3, 4, ¿ok? Completo 10 con un brazo y luego voy 10 con el otro. ¿Qué tenemos que cuidar? De no hacer esto, ¿ok? Siempre ahí, cosa de activar bien el core. Completo las 20 repeticiones y vuelvo al segundo set, ¿sí? Donde vamos a agarrar y comenzamos a darle de vuelta al segundo set, hacemos lo mismo y repetimos por una tercera vez, ¿sí? Para completar los 3 sets, ¿ok? Recuerda, en el cardio, si no tienes espacio para correr, pues ahí abajo te dejo unas alternativas que tú puedes hacer para reemplazar el cardio. ¿Listo?